cámaras que están filmando. La tuya es esa, tu voz está. Sí, ahí ya están. Bueno, vamos a primero probamos un poco de audio, si te parece. ¿Cómo no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Hola, sí, probando. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, muchas gracias. Ahora tenés que decir todo nacional, nacional. No, mejor no hablar de nuestros equipos. Ernesto, ¿te fue fácil la selección de los objetos? Sí, pero tuve que pensarlo detenidamente antes. O sea, fue lindo el planteo. Me imagino, por una cuestión cronológica, que tenemos que empezar por la foto. Diría que sí, porque eso es, esa es la niñez. Contame de esta foto, por favor. En esta foto yo estoy disfrazado, vestido de Ladislao Mazurkiewicz. Ladislao Mazurkiewicz fue arquero de Peñarol y de la selección uruguaya. Yo a mis hijos les digo que era el Messi de los arqueros. La plasticidad, la técnica. Era un placer estético realmente verlo atajar. Era una maravilla de arquero. Y yo me hice hincha de Peñarol por él, porque papá era hincha de Defensor. Ah, eso te iba a preguntar. Entonces me vestía como él. Me ponía en las mismas posiciones que él, le copiaba absolutamente todos los movimientos. Pero estamos en una época donde los partidos no se veían por televisión. ¿Quién te llevaba al estadio a ver a Peñarol? ¿Con quién ibas? Bueno, a papá me llevaba al estadio. Aunque era defensor. De defensor me llevaba al estadio. De hecho, en mis primeros años de vida vivíamos frente al estadio, en Avenida Italia y Centenario, así que prácticamente era cruzar la calle. Yo respiraba fútbol, jugaba al fútbol. Soñaba con el fútbol, transmitía fútbol, imitaba a los relatores y con un amigo grabábamos. ¿Imitabas? Sí, ¿sabés quién era mi amigo con el que imitábamos? Juan Miguel Petit, el actual comisionado de cárceles. ¿Ya tenías esta voz tan particular de niño o ahí eras el que relataba, el que comentaba? Sí, no, yo era el que relataba y Juan Miguel era el que comentaba. ¿Y tenías...? Todavía creo que no, porque de niño no me doy cuenta. Porque estábamos todavía en el proceso en que vas transformando la voz en la adolescencia. Después, ya en la adolescencia adquirí esta voz difónica que requiere para que se corrija foniatría. Empecé 5 veces la foniatría, que eso implica una reeducación de la voz. Sí, respirar y las vocales y abrir y el diafragma. Y la verdad que te confieso que no tuve nunca la paciencia y la persistencia para poder superarlo. Ahora, es interesante que cuando Gonzalo Moreira nos hizo el jingle de campaña, me dijo, no me vayas a cambiar esa voz, ¿no? Dice, porque la vamos a usar y todo el mundo la va a reconocer. En fin, es la primera vez que alguien me dice, no me cambies esa voz, así que me reconcilié con mi propia voz. Ernesto, este niño, hincha de Peñarol, que tiene su ídolo Mazurkiewicz, ¿en qué momento se da cuenta de que es uruguayo, pero el padre es de Macedonia? La madre es de Cuba, pero de origen turco-judío. ¿En qué momento empezás a armarte este puzzle y a tratar de entender qué es eso? Realmente no me costó para nada armar el puzzle, porque mamá llegó de Cuba cuando tenía 5 años.
En fin, o sea que ella, mamá es más uruguaya que el mate. Y papá, que ya vino, sobre los 20 años, se enamoró del Uruguay a primera vista. Pero, ¿tu padre es de Macedonia? Papá es de Macedonia, vino después de la guerra. ¿Después de la guerra? Después de la guerra. Viajó con unos primos hermanos a América Latina, los primos hermanos se radicaron en Chile, y lo invitaban unos amigos a venir a Montevideo, y dijeron, mirá, Manuel, te vas a sentir muy cómodo en Montevideo, es una ciudad que te va como anillo al dedo. Y la segunda noche, estando aquí, salieron a recorrer 18 de julio, y de golpe el grupo de amigos, uno de sus amigos le dice, ¿sabés quién es ese señor? Papá no tenía ni idea. Dice, es Luis Valle, el presidente de la República. Y me contaba papá, del brazo de su señora, mirando vidrieras y sin custodia. Ese día supe que del uruguayo no me iba más. Fue amor a primera vista. ¿Te dice tu papá? Me dice papá. Y para él lo era, había venido del infierno y... Porque él, familia judía, su familia muere familia en el... La familia la perdió entera. Perdió a sus padres, a sus tres hermanas. Desaparecieron en algún campo de exterminio. ¿Y vos nunca le preguntaste, nunca dijiste quiero volver a la ciudad donde naciste, papá, quiero ir a Macedonia, reconstruir ese...? Mirá, papá, esto es... Hay quienes padecieron el holocausto que optaron por tener una actitud militante y expansiva para que el recuerdo nunca, para que esto no cayera nunca en el olvido. Y hay otros que para poder sobrevivir a la tragedia bloquearon la vida anterior y la borraron. Ese es tu papá. Ese es papá. ¿Cuándo murió él? Murió hace, en el año 2015, en febrero, 25 de febrero del 2015, hace 4 años y medio. Todavía lo extraño, todos los días. ¿Qué es lo que extrañas de tu papá? Lo extraño a él. Él me llamaba todas las noches 10:05. Ese era su ritual. Y hablábamos por teléfono, a veces 3 minutos, a veces 2 minutos, a veces 10 minutos, dependía del día. Y en fin, pero yo hacía equilibrios múltiples para tratar de tener esa conversación, porque él me decía, tú no te preocupes, dice, solo dame un llamadito porque solo con escucharte la voz yo ya me voy a dormir tranquilo. Entonces era medio como un deber que yo tenía de que él pudiera dormir tranquilo. Y a veces, te confieso, me pesaba tener que hacer esto. Casi que a veces lo sentía como una obligación. ¿Y ahora? Y cuando ya no estuvo, me voy mi primer viaje a Estados Unidos y de golpe me vino el impulso de hacer esa llamada y de golpe me di cuenta que él ya no iba a estar del otro lado. ¿Y tu mamá? ¿Estaban juntos con tu mamá? Sí, claro. Esos matrimonios del Guinness. Mamá, a todos los efectos prácticos, es riverense. Llegó a los 5 años. Una familia de 5. ¿Pero y por qué de Cuba a Rivera también debe haber una peripecia familiar? Hay una peripecia familiar que empieza en Turquía. Supongo que con la decadencia del imperio otomano. Otomano, exactamente. Alguna gente emigró a otras partes y después en algún momento, y había una emigración muy fuerte de Turquía a Cuba, que se ve que en aquel momento ofrecía ciertas oportunidades. Y bueno, en el momento que vienen era el momento de esplendor de Argentina y Uruguay. En los años 20, 30, esto era... paraíso. Sí, en el año 50, yo digo, hace 3 generaciones apenas, lo pongo más cerca, cuando llegó papá, ni que hablar cuando llegó mamá. Uruguay era el país número 17 en ingreso por habitante en el mundo. Un trabajador uruguayo ganaba 50% más que un español. Estábamos en la misma liga con Alemania, con Bélgica, con Francia. Este era un país de primera de verdad. La idea de que la Suiza de América, la tacita de plata, son un mito. Ningún mito. Eso es lo que fuimos, un pequeño país modelo. Ya vamos a ir a esa dimensión. Déjame cerrar esta historia. Ahí se conocen en Piriápolis. Se casan a los pocos meses. Y ahí es que se van a venir a Italia del Centenario a vivir, que es
Ese fue donde me arrancaba. En Avenida Italia, ese escenario, viví, creo que fue hasta los 5 años. La del pasacassette. Vamos. Es una historia muy linda porque tiene mucha vida ahí adentro esto. ¿Y qué pasaba con este pasacassette? Este pasacassette tiene toda la historia de mi adolescencia metida aquí adentro. Mirá, primero, yo aquí escuchaba fútbol. Acá los partidos, los relatos. Seguro. Yo siempre digo a los jóvenes, miren, los relatores eran novelistas. Si uno viera el partido que relataban, uno diría, pero este no es el partido que estoy viendo. Te novelaban el partido. Era mucho mejor escucharlo que verlo. Era extraordinario, realmente extraordinario. Acá escuchaba música y grababa música. Estaba, aquí está su disco, en Monte Carlo. ¿Y qué escuchabas de música ahí? Y uno esperaba, a mí me encantaba, y ahora esta es la historia de nuestra banda, yo escuchaba mucho en esa época lo que llamábamos porteñadas, Los Náufragos, Safari, Abracadabra, que toda música de esta muy edulcorada que te entraba rápidamente y que era muy entretenida. La que más escuchaba era la de los cantautores, tipo Piero, Joan Manuel Serrat, etc. Entonces, tú algunas veces te comprabas el disco, pero a veces salían una sola canción. Y tú estabas esperando todo el programa que alguien la pidiera para grabarla y después tenerla. Entonces yo escuchaba el programa varios días y de golpe me armaba una cinta en donde tenía las primeras 7, playlists. 8 nuevas canciones, una playlist que te costaba un perú armarla, no era ir a Spotify. ¿Hoy tenés una playlist? Sí, tengo una playlist que me ayudó a armar mi hijo. ¿Y qué tiene la de hoy? Los cantautores, de todas las épocas. Tengo a Bob Dylan, tengo a Simon y Garfunkel, tengo a Piero, tengo a Joan Manuel Serrat, tengo a Silvio Rodríguez, pero tengo a La Vela. La Vela tiene baladas, así, a mí me gustan las más acústicas de La Vela, con letras excepcionales. Sigamos con el pasacassette. Te hacías tu playlist con Aquí está su disco, pero recién hablaste de Kabuki. ¿Cuándo nace esa pasión por hacer música, además? En segundo de liceo, con dos amigos. ¿Qué tocabas? La guitarra. ¿Cómo habías aprendido? Ah, porque era parte de mi... Es decir, tú sabes que la educación de una familia de clase media uruguaya era, uno, la educación, obsesión, que la cargo hasta hoy. Pero ahí, déjame, ya volvemos a la música, pero déjame hacerte una pregunta. Generalmente, las historias de inmigrantes, como la de tus papás, tienen que ver también con el Estado protector, con la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, con los servicios del Estado a disposición de estos inmigrantes. Sí. En tu caso, en realidad, a nivel de educación, sos primera generación del St. Andrews, después vas a... Empecé en la escuela pública. Papá quería que fuera a la escuela pública. Después mamá insistió de que quería que aprendiéramos inglés, que era fundamental, y lo convenció a papá. Entonces empecé en el St. Andrews cuando el St. Andrews nacía. Era un colegio chiquito. St. Andrews, British, Alianza Francesa. Es como, no parece una cosa tan de clase media. Más de clase papá media alta. Y mamá, alta. Y esta es la frase que siempre me dijeron, papá lo decía entre sus cosas. Mirá, Ernesto, a tu hermana y a ti, yo lo que les voy a dejar es la educación. La educación la van a poder llevar a cualquier lado. Lo que les digo acá, no les voy a dejar más nada. Bien, música. Perdón, era importante la digresión y vamos a seguir hablando de estos temas, pero quiero volver al pasacassette y a Kabuki. Acá grabábamos nuestras canciones. O sea, el estudio. El mono. Este era el estudio de grabación. Acá se grabaron las canciones de Kabuki. Una banda. ¿Tenés ese cassette? Mirá, lo tenía en una cajita y un día lo voy a ver y la cinta se había degradado. Es decir, fue una pena tremenda. También me pasó con la cinta de los relatos. Los tengo acá. ¿Cuánto duró Kabuki? Duró 2 años. Pero llegaste a tocar en boliches, a tener... No, en boliches ni llegamos. Tocamos en ámbitos de familia, que eran los que nos tenían que tolerar. Y después... en fiestas de compañeros de clase que nos toleraron
por tres fiestas más o menos. Y finalmente tuvimos que reconocer que artísticamente éramos un fracaso. Bueno, no es un caso de éxito. El fracaso estuvo, yo creo que radicó en el hecho que fuimos unos adelantados a nuestra época. Tocábamos música en español comercial en un momento. Es una autocrítica en un que poco. Que no tenía derecho de ciudad. 20 años después la música latina se impuso y no sé si Kabuki no habrá tenido algo que ver con ese movimiento. Nos llegaron a chiflar, tuvieron así momentos que nos chiflaron. Tuvieron que rajar de una fiesta. Decir, en la última, cuando decidimos que íbamos a disolver la banda, por lo menos en las apariciones públicas, la gente, teníamos 16 años, decían que pongan discos. Estaba el DJ ahí esperando. Y siempre sospechamos de que había sido un sabotaje del DJ que no quería competencia. En fin, teníamos buenas explicaciones para no decir que éramos malos. Hoy te divertís, lo manejás con ironía. En ese momento, ¿lo viste efectivamente como un fracaso vital con 16 años? ¿O ya se divertían también ahí de que...? Nos divertíamos como locos. Lo más divertido eran los ensayos. Escuchame, Facundo. Teníamos un amplificador, que era el de mi guitarra, un Pierini que había comprado de segunda mano. Y ensayábamos en casa de Frankie y cuando pasaban la aspiradora, estábamos ensayando, el ruido de la aspiradora se reproducía en el amplificador, hacía... En fin, eran unas historias maravillosas. Te propongo ir a nuestro tercer objeto. Voy a dejar este por acá. Que es este reloj despertador, me imagino. Este es un reloj despertador que me regalaron mis padres para un cumpleaños en mi adolescencia. Y a mí, digo, miren esta joyita. Y era simultáneamente cajita musical. Acá tiene la cuerda de la cajita musical. Entonces el despertador era este. Así te despertaba. Ah, pero lindo. Sí. Pero mis recuerdos, es decir, lo quería mucho por su estética, esa musiquita aprendí a odiarla. A odiarla. Porque yo soy noctámbulo, Facundo. A mí me gustaba mucho estudiar de noche. Hoy todavía, de 11 a 3 de la mañana, es el momento del día que más me rinde porque no tengo interrupción, no tengo nada, digo, la noche es silenciosa y fiel. O sea que ese sonido para vos era... Muy, siempre era temprano. Era siempre temprano. ¿Y a qué hora era, más o menos? Y bueno, para ir al colegio, no sé, 7:30, me tenía que levantar. A veces dormía muy pocas horas. ¿Cuánto dormís ahora en promedio? Y bueno, me trato de levantar obviamente un poco más tarde, ¿no? Pero... ¿Pero dormís hasta las 9, hasta las 10? Y trato de dormir 6 horas, a veces menos, pero... O sea que te acostás en el entorno de las 2, 3 de la mañana todos los días. ¿Dormís bien? ¿Esas pocas horas las dormís? A veces sí, a veces no. Reconozco que hay veces que necesito liberar una mañana para tener una mañana en que digo, mira, no pongo el despertador. A la hora que me despierte, arranco. ¿Y te acordás lo que soñás? A veces sí, y a veces me cuesta reconstruir los sueños. La mayoría de las veces me olvido. O sea, no puedo reconstruir lo que soñé, es increíble. Lo soñaste hasta el segundo antes que te despertaste, y a veces te despertás porque el sueño de golpe es angustioso. Y te acordás de un segundo. Y no te acordás de qué es lo que te estaba produciendo, o la alegría, o la angustia, o lo que fuera. No te acordás. Y hay veces que lo podés reproducir completo. Uh-huh. O sea, que te acordás de todo. No sé, es misterioso la mente humana mientras duerme. Eso sí, las mejores ideas, Facundo, normalmente se me ocurren durmiendo. Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que era un trabajo intelectual enormemente, de golpe a las 3 de la mañana me despertaba con una idea y me tenía que levantar y escribirla. Pues si no, me podía olvidar. Esa disciplina de, aunque dormí poco, suena la cajita y yo me despierto y voy a estudiar y me voy a preparar, y así es primaria, y así es el liceo, y así es que con un amigo te vas a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos a vivir al campus de Chicago, porque no es lo mismo vivir en el campus
que es una colección de edificios universitarios de 1892 con un estilo gótico, es una arquitectura maravillosa, es uno de los campus más lindos que conozco, y en donde había 8.000 estudiantes, todos de la misma, más o menos de la misma edad, 70% extranjeros, de todas partes del mundo, todas las etnias, todos los sabores, todos los humores. Me contás esto de Chicago y de donde vas a estudiar, y te escucho, pero digo, pero no fue a estudiar lo que dicen que es la cuna del neoliberalismo más duro, más despreocupado de toda esta diversidad, más macro números, que las cosas cierren más allá de las personas. ¿Cómo conviven esta visión que tenés tú de la Escuela de Chicago con la que se ha construido? Y que el mito que se construyó no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y por qué se construye ese mito, entonces? Se construye ese mito porque algunos estudiantes en Chile que habían ido a Chicago, y muchos de los que volvieron, formaron un centro de estudios, generaron propuestas, en fin. Entonces, cuando asume el régimen de Pinochet, no porque Pinochet fuera un liberal, ni nada por el estilo, sino porque tenía una crisis económica y no había nada en la vuelta, y esta gente había ido a estudiar, tenía herramientas, tenía propuestas, y dijo, a ver qué tienen, muchachos. Y dice, bueno, vamos por acá. En fin, la vida es bastante más elemental de lo que se quiere, no es conspirativa. Ahora... No, está bien, pero son estudiantes de ahí que se asocian con un régimen dictatorial, que es lo que genera después ese mito de la Escuela de Chicago. Esa asociación, pero mirá, Chicago es el reino de la diversidad. Todo lo que sea pensar de manera convencional es mal visto. Tenés que tener una actitud, a lo que te entrenan es primero a pensar con método. Es decir, te enseñan un método para armar mapas. Y ese mapa te permite entender la realidad, y a ese mapa yo le puedo hacer preguntas que yo no puedo hacer en la realidad, porque no es una ciencia física que yo pueda hacer un experimento. Vos no podés experimentar con la gente. Con los mismos métodos tú podés tratar de entender cómo funciona esa economía. Ahora, después, ¿qué posición filosófica tomás respecto de estas cosas? Ser liberal, yo soy liberal. Pero no soy liberal porque fui a Chicago. Yo soy liberal porque creo en las instituciones, porque creo que las instituciones son lo que en última instancia termina protegiendo al ser humano contra la arbitrariedad del poder. Pero eso creo que lo dicen, se dice casi en todas las filas políticas, que se cree en la libertad. Ah, muy bien, se dice, pero se dice en todas las filas políticas, pero a la vez se nos dice que hasta hace muy poco, algunos todavía lo sostienen, que Venezuela y Cuba son, bueno, democracias pintorescas, originales, formas alternativas de organizar la vida democrática. Perdón, no son democracias. ¿Te puedo decir algo, Ernesto? Te escuchaba ahora con lo de los mapas. Repasaba tu historia, que después de eso viene Ceres, este pensar, esta reflexión. Y digo, ¿por qué saltar a la política siendo un académico tan prestigioso, teniendo esta capacidad de construcción de mapas, de análisis, de reflexión? ¿Por qué saltar a la arena política, que tiene otros costos que de hecho apagan este académico que sos tú también? Mirá, Facundo, ese análisis y reflexión, en mi caso, siempre estuvo orientado a las políticas públicas, al diseño de políticas de gobierno, para dar la respuesta a los problemas, a los desafíos que el país tiene, y a tratar de promover el debate. Sí, pero también te habían ofrecido cargos públicos durante tu carrera, que habías dicho que no, justamente. Estoy de acuerdo. Porque decías que vos... Porque esto era el lugar desde yo sentía que podía ser mi mejor aporte. Pero, ¿sabés? Hay un señor que se llama doctor Jorge Valle, el expresidente de la República, que vino en noviembre del 2015 a Ceres y me dijo, mira, Ernesto, le vengo a plantear algo, y me lo dijo así sin anestesia. Usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo formidable de gente que se formó alrededor suyo y que puede armar un equipazo de gobierno, y se le va a sumar muchísima más, de enorme capacidad. Así fue.
Usted tiene una comunicación con el ciudadano común mejor que con las élites y usted tiene un amor por el país que solo puede tener el hijo de un inmigrante agradecido. Así. Pero tiene que tener ganas. Si no tiene ganas, me levanto y me voy. Pero si tiene ganas, yo le enseño el oficio. Y eso es lo que hizo. Después que le dije, Jorge, empecemos y veamos a dónde nos lleva esto. Por 10 meses, las últimas de su vida, me estuvo enseñando el oficio. Tengo 3 cuadernos enteros de notas. ¿Pero qué? ¿Una vez por semana te juntas? Él venía una vez por semana, me llamaba por teléfono cuando pasaba algo importante para que lo analizáramos juntos y para que yo me fuera... ¿Y por qué sentiste que ese empuje de Ceres ya no era suficiente y tenías que saltar a esta arena más política electoral? Además de que Jorge Valle te lo ofrece, algo adentro de ti, a nivel interno, tiene que hacerte hacer este salto. Porque sentí, cuando Jorge Valle me dice, y eso a mí me pesa mucho, mire, Ernesto, esta es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Usted tiene todo para poder hacer esto. Se lo debe al país, lo tiene que hacer. Y hay veces en la vida que uno elige, como le dije a mis hijos, y hay otras que uno asume su responsabilidad. Entiendo la respuesta, Ernesto, pero también hay unas ganas de hacerse de poder para transformar cosas. Hay un deseo de poder en hacer carrera política. Hay un deseo de poder llevar adelante los cambios que el Uruguay precisa para poder devolverle a nuestros hijos, porque esto no es para nosotros, Facundo. Ni siquiera para ti, que sos bastante más joven que yo. Esto es para nuestros hijos, para devolverle a nuestros hijos ese pequeño país modelo al que llegó mi padre. ¿Quién te llama y te dice, Jorge Valle tuvo un accidente? Mirá, me enteré a la otra mañana y para mí fue un golpe tremendo, tremendo, porque era como que esto que era un proyecto en ciernes, sobre el cual yo no estaba decidido aún. Pero, o sea, ¿que él muere sin saber que vos vas a ser candidato? No, no lo sabía. No lo sabía, pero yo sé que lo presentía. Él sabía que yo iba a honrar en eso su deseo. Y nada, me fui a la Brookings Institution, que es en Washington, donde yo dirigía el programa latinoamericano y tenía que viajar ocasionalmente, y les pedí, porque ellos tienen mucha gente de la política excepcionalmente experiente. Entonces me presentaron mucha gente que tenía mucha experiencia en las distintas facetas de la política. Cómo montar una organización política, cómo financiarla, cómo organizar la comunicación, cómo armar una organización de voluntarios. Y armé un proyecto, volví al país y dije, si puedo hacer esto, que no era obvio, porque era un enfoque de la política muy distinto al habitual. Pero dentro de un partido fundacional y tradicional. Un partido fundacional. Podrías haber dicho, para esto necesito crear un partido nuevo. Podría haberlo dicho, pero no lo hice. Y no lo hice porque las instituciones se cuidan, se veneran. Entonces nuestra idea fue refrescar, reenergizar, renovar al partido. Pero con una cultura política distinta que la que venía antes. Me decía Jorge Valle esto. Mira, Ernesto, lo primero que le van a decir a usted, se lo van a repetir una y me lo dicen, mire, Ernesto, ¿sabe qué pasa? Usted no entiende nada de política. No entiende nada. ¿Y sabe qué le digo yo? Usted no entiende nada de política. No entiende de nada de cómo se hace política. De lo que usted entiende, pero todavía no sabe que entiende, es de cómo se va a hacer política. ¿Y a tu mamá cuando se lo decís? Pa, mamá, pobre, no quería saber de nada. Ay, no te metas en eso, que nada, que es todo tan esto, tan lo otro, tan aquello. En fin, papá hubiera dicho lo mismo, ¿no? ¿Por qué crees que la mayoría tiene esta imagen de la política? La que tiene tu madre, tus hijos, no te metas, es duro, es ingrato, mucha gente desconfía de la política. Mirá, te voy a decir, la política... En parte la gente tiene esa imagen porque la política es lo que hagamos de ella. Si le hacemos un tráfico de insultos, un tráfico de intrigas y un juego de poder, entonces la imagen que vamos a proyectar es esa imagen mezquina que mucha gente tiene de la política. Esto es un juego de poder entre unos pocos que no tiene nada que ver conmigo como ciudadano.
si la transformamos, como espero que hayamos logrado transformarla con Ciudadanos, en vocación de servicio. Yo no estoy acá. Está, pero Ernesto, vos me decís eso, perdóname, me decís eso y yo pienso lo que fueron las pujas con Sanguinetti, ahora las pujas con Bordaberry. Hay un juego de poder en la política. Entonces, también cuando los políticos dicen la política no es un juego de poder, es servicio, es mirar al ciudadano, es difícil creerles a ustedes porque después sabemos que es un juego de poder. Hay un juego de poder. ¿Por qué no dicen la política es un juego de poder? Durísimo, lleno de mezquindad, pero en el también... Porque es las dos cosas. Es las dos cosas, es lo que decía Jorge Valle, pero lo que voy, que puede ser un juego de poder que tiene esa finalidad en sí misma, o puede ser tener que meterte en este juego de poder para lo que querés lograr transformar la sociedad, porque ese es con el espíritu que venimos, el espíritu transformador, vanguardista, del primer vallismo, y sinceramente, Facundo, yo me siento parte de una comunidad. Esta es nuestra casa, ¿no? Este es nuestro Uruguay. Este es nuestro lugar en el mundo. Aquí nacimos, crecimos, construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Yo quiero quedarme a vivir acá, quiero que mis hijos se queden acá. Yo ya tengo un hijo en España, como decenas de miles de padres tienen hijos afuera porque no conciben que puedan construir un proyecto de vida afincados en el país que nos vio nacer. ¿Qué cambiarías de la idiosincrasia de los uruguayos? No sé si quiero cambiar la idiosincrasia. Yo no creo que estas cosas pasen por los cambios culturales. Lo que sí que creo que tenemos que cambiar es, primero, una transformación educativa. Precisamos una reforma bareliana del siglo XXI. Si no entendemos que ese fracaso educativo está totalmente ligado al hecho de que somos hoy una sociedad más agresiva, más crispada, más violenta, más fracturada, con mucho más bienes materiales, TV planas, computadoras, celulares, autos y motos, pero una sociedad irrespirable comparado con lo que es ese Uruguay al que llegó mi padre. No se trata de cambiar la idiosincrasia. Yo estoy perfectamente feliz con nuestra idiosincrasia. Se trata de recuperar esa vocación transformadora, vanguardista, como era la del Uruguay, no esta sensación de que ahora somos un paisito en diminutivo, con aire melancólico y tristón. Somos poquita cosa, pero es el nuestro. No, tenemos que recuperar el optimismo y la capacidad de que, en nuestras posibilidades y la capacidad de transformación que alguna vez tuvimos y que nos hizo uno de los países más extraordinarios del mundo. Está ahí, está en nosotros. Cuando te escuchaba esto del paisito, esta cosa achicada, también pensaba, la presidencia de Mujica nos puso en el ojo del mundo. Lo de la marihuana, el matrimonio igualitario. Él era el presidente en su momento casi más, más buscado en Google. Sí. Ahí también no está el paisito. Hay una inserción internacional del Uruguay. Yo digo de cómo nos vemos nosotros. Eso es cómo nos ven nosotros. El personaje Mujica tuvo esa proyección internacional y por muy buenas razones. Es decir, las personas valoran que un presidente tenga una vida austera, que renuncie a los privilegios del poder, que habiendo sido guerrillero, bueno, haya respetado, vamos a decir, las instituciones democráticas. Habla bien, yo sí, creo que habla más del Uruguay que de Mujica, pero no importa. Había buenos motivos y es una persona que, no lo neguemos, ¿por qué? Que en sus reflexiones dice cosas que a veces, a uno lo dejan pensando y, en fin, es un hombre que tiene una estructura de pensamiento. Todo eso lo hizo admirable. Yo no tengo nada en contra de esas facetas del expresidente Mujica, que son dignas de admiración, pero fue un pésimo presidente. Un gran jefe de Estado en cuanto esa exposición. Esa exposición, pero un pésimo presidente porque dejó al país en un desorden financiero, fiscal, con las empresas públicas bajo agua. Fue un caos la administración Mujica. ¿Qué aprendiste en estos meses dedicados 100% a la política? Mirá, lo más importante que aprendí, y ya me lo había anticipado Jorge Valle, una de las cosas que me anticipó Jorge y otras que aprendí yo. Me dijo, Ernesto, mire,
Yo le voy a decir una cosa. En la política hay mucho ruido en el círculo pequeño. Mucho ruido, mucho ruido. Olvídese. Usted concéntrese en el ciudadano. Háblele a los ciudadanos de su sueño. Este país precisa soñar. Háblele a los ciudadanos de su sueño. Usted tiene un sueño. Cuénteselo. Lo van a acompañar. Pero no pierda el foco. Háblele siempre a los ciudadanos. Entonces, a mí, sinceramente, en esta época en donde se forman tribunas de miles de personas en las redes que te insultan, que te agreden, que dicen disparate, mentira. Ya vamos a ir a las redes, pero ¿qué aprendiste solo? Lo que aprendí solo es que, uno, los ciudadanos, cuando se le habla en español, de manera que se pueda entender, cuando se les plantea una visión, un sueño, un destino y cómo llegar a él, están absolutamente propensos al cambio. Las élites son una resistencia mucho mayor al cambio que los ciudadanos. ¿Cómo te imaginas la vejez? La verdad, estoy tan metido en proyectos que de verdad la veo como lejos todavía. Me siento lleno de energía, lleno de ilusión. Estoy empezando el proyecto más complejo de mi vida a los 62 años, cuando ya tendría que estar en teoría pensando en retirarme. Estoy empezando el proyecto más complejo y a la vez el que me hace más ilusión de mi vida. Cuando Jorge Valle me decía, a usted esto le va a gustar, tenía razón, pero lo que me gusta más que nada es el trabajo con los equipos y los programas y el contacto con el ciudadano. Eso es lo que me gusta. Todos estos juegos de poder intermedios que a veces hay que hacer, porque bueno, si queríamos marcar que éramos un proyecto de renovación, entonces no queríamos llevar ningún aparato político preexistente, no es nada contra nadie, queríamos hacer algo nuevo, que tenga identidad propia y que tenga su propia cultura política. En fin, es lo que hacen los adolescentes, se emancipan de su padre, eso no quiere decir que no quieran a su padre. Igual, tu emancipación de Jorge Valle como padre es relativa porque lo nombrás constantemente. Capaz que sigue las estructuras, me imagino que pensás en... Lo nombro, pero estoy seguro que si Jorge viera lo que hicimos, él sabría que probablemente no es lo que hubiera hecho él, pero que estaría muy orgulloso de lo que hicimos. Lo nombro porque yo no estaría acá sentado contigo en este rol si no fuera por él, de la misma manera que me emancipé de papá. Y lo nombro todo el tiempo porque lo quiero, porque fue un maestro para mí, de la vida, de la misma manera que Jorge Valle fue un maestro de la política, pero además confió en mí. ¿Cómo te gustaría morir? Creo que así, como creo que nos gustaría a todos, es decir, pasando de un sueño al otro. ¿Crees que hay algo después? No. Creo que es aquí y ahora. ¿Cómo lograron mantener el matrimonio durante tantos años, criando a los hijos? La verdad que no me cuestioné cómo lo logramos, pero sí le digo a los jóvenes, siempre, digo, miren, nos venden esta idea muy romántica, esa suerte de enamoramiento pasional de los primeros momentos. Sí, bueno, encontraste tu media naranja y... Yo digo que el matrimonio es algo bastante más complejo, difícil y más lindo que eso. Porque eso finalmente es algo que te ocurre. ¿Por qué? Los filósofos escriben mucho sobre eso. ¿Por qué entre miles de personas que circulan por tu vida hay una que de golpe captura tu atención? ¿Qué es lo que genera ese pum, ese deslumbramiento? Es un misterio. Pero hay una sola persona que te va a generar ese deslumbramiento entre miles. Pero después, finalmente, lo que estás construyendo es una amistad. ¿A qué le tenés miedo, Ernesto? Mirá, te confieso que voy por la vida con muy pocos miedos. Te diría que ahora que estoy en política, a que la gente no logre verte como sos, sino como te pintan. Pero ¿y cómo crees que te pintan a vos? Y qué sé yo, de mil maneras.
tus competidores políticos y las tribunas ululantes en las redes se dicen disparates de todo tipo y calibre. Bien, yo creo que estamos en este primer round. Nos tomamos un poco de agua, vemos a ver si hay algo que corregir y vamos a las redes, ¿te parece? Dale. Estuvimos estudiando tus redes con la gente de Wi-Fi para de cerca. Tu primer tweet es del 12 de mayo de 2015. Sí. Y es en inglés. Sí. Estaba en la Brookings, que es un instituto en Washington, el más prestigioso del mundo, dicho sea de paso, que se dedica a lo mismo que Ceres, en distinta escala, al diseño de políticas de gobierno y a promover su debate. La experta en redes de Brookings me dice: Ernesto, tenés que tener una cuenta de Twitter. Dije: mirá, Alison, Twitter no es para mí. Porque a mí me gusta pensar y decir algo cuando... Ilvanar. Sí, y decir cosas cuando tengo que decirlas, ¿no? Cuando tengo algo que decir, no porque tengo obligación de decirlas, porque en Twitter tenés que tener presencia más o menos cotidiana, porque si no, digamos, no sos un actor en Twitter. Entonces no me podía convencer. Hasta que me dijo: mirá, Ernesto, yo te voy a decir una cosa, es bastante egoísta la actitud que estás asumiendo. Digo: ¿cómo? Sí, porque tú tenés unos conocimientos, una capacidad de análisis, una capacidad de reflexión y por ende mucho para dar, que te lo estás guardando para ti. Tú tenés la obligación de compartirlo. Y ahí es que abrís esto, hace 4 años. No es que abrí, me dijo: ¿esta es tu cuenta? Esta es tu cuenta. Hacé el primer tuit, digo, ¿hago en inglés o en español? Y mirá, tu cuenta va a tener que ser bilingüe. 2017, te abrís tu perfil de Facebook. Esta es tu primer foto, no sé si te acordás ahí abajo. Sí, me acuerdo. ¿Esta? No, esa. Esta, sí, esa me acuerdo de esa foto, sí, porque fue de una conferencia. Y esta es tu primer foto que posteás en Instagram, 29 de julio de 2018. Esto es con un grupo de jóvenes... ya el 29 de julio del 2018 ya había anunciado que iba a ser candidato, y esa es una reunión con un grupo de jóvenes contándome las ilusiones que tenían con este nuevo proyecto que empezaba a asomar en el horizonte. Abrir cuenta en Instagram, ¿es una sugerencia que se te hace de comunicación política o vos naturalmente fuiste abriendo? Bueno, ya me hiciste la historia de Twitter, pero después Facebook, Instagram. No, Twitter la abrí yo casi que puesto contra la espalda y la pared. Bien. Pues largate al agua y empezá. Facebook era una necesidad, en cierto sentido, porque tiene mucho más penetración que Twitter. Y Instagram ya es un instrumento que el equipo de comunicación sugirió que era importante a los efectos de la campaña. Pero la única cuenta que manejo yo personalmente todavía hoy es Twitter. Ahora me vas a contar, en Facebook de los precandidatos venís cuarto, ya superaste los 41.000 seguidores. En Instagram venís tercero, ya estás cómodo arriba de los 20.000. Y en Twitter también estás tercero, arriba de los 50.000. En total hiciste 6.772 posteos, 775 en lo que va del año. Sos el candidato que más interactúa en redes con otros candidatos, pero se nota claramente un quiebre en tu comunicación a partir del uso de la ironía y más confrontativo que los primeros tweets. Imagino que esto es la llegada de Bernaza al comando de campaña. Sí, Pancho empezó en el comando de campaña en enero. Fue decisivo su participación. Necesitábamos, era un equipo muy talentoso el que tenemos, enormemente talentoso, pero muy joven, y yo que no soy joven, soy joven en la política. Quiere decir que faltaba alguien con experiencia, más allá de su capacidad como publicista. Y me dijo algo muy simple: Ernesto, mirá, yo charlo contigo y vos sos un tipo transgresor, frontal,
que dice las cosas que piensa sin anestesia. Y tu figura pública es una figura aburrida, ¿no? Formal, que cuida cada cosa que dice, que no usa el humor, que no usa la ironía, que no es transgresor. Me dice, yo quiero que tu personalidad política se parezca a ti. Que además dio la casualidad que es lo que hace que empieces a repuntar en las internas, sobre todo este tuit del 5 de abril de 2019. Sí, pero también es el conocimiento, ¿no? O sea, ese repunte era algo previsible en la medida que todas las encuestadoras nos decían la conversión conocimiento a predisposición a votar tuya, Ernesto, es altísima. La gente que te conoce enseguida genera un vínculo de confianza contigo y tiene una altísima predisposición a votarte. Tenés que hacerte conocer, tu competidor es el desconocimiento. Yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles embajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. Tremendo plan de gobierno el mío. ¿Este lo escribís tú? ¿Le decís a tu equipo o directamente lo tuiteás así sin decir agua? Muchas veces yo soy una persona que consulta mucho con mi equipo, escucho mucho y cambio de opinión. A mí yo les digo siempre todo, yo soy fácil de convencer con argumentos. No me tiren con la teología por la cabeza porque así no me convencen con nada. Este tweet, tengo el recuerdo que lo consultamos porque era un poco transgresor, pero... Y generó un... Pero jugaba, tenía una finalidad. Viste que igual acá te pasa una cosa curiosa con este tweet. Se volvió muy viral, pero a su vez es un tuit que tiene muchos comentarios negativos. Muchos. Todos los tuits de Sartori tuvieron muchos comentarios negativos porque la idea era, mirá, acá lo que importa es ser anti-Frente Amplio. Todo lo que suene a que estás dividiendo la oposición es malo. Y yo digo, acá lo que importa no es ser anti-Frente Amplio. Acá lo que importa no es sacar a alguien. Acá lo que importa es sustituir un proyecto agotado por algo mejor, por algo que ofrezca ilusión y que dé confianza. Ilusión porque hay un proyecto de país serio que tiene las propuestas concretas para llevarlo adelante y confianza porque hay una coalición política que lo puede sustentar y hacerlo realidad. Así de simple. Lo que es curioso es que usaste el humor para hacer eso. Lo es que hay veces, mirá, ¿por qué existen los Darwin de Boccati en este mundo, Facundo? La sátira juega un rol muy importante en una democracia. En donde hay ciertas cosas que se tienen que decir, pero que si no las decís a través de las sátiras, son muy duras. Bueno, igual plantea siempre el tema del límite, ¿no? Vos decís hay límites, eso, pero me imagino pero que puede haber algún chiste. Tenemos que ser tolerantes con la irrespetuosidad también, porque la sátira a veces es irrespetuosa. Darwin lo es, si te lo tomás literalmente, lo es. ¿Te ha hecho pero enojar? No, a mí no yo me río de todo lo que dice Darwin de mí, lo disfruto. Vuelvo, tu primer posteo en Instagram. ¿Te acordás de esa foto? Título... Esa foto... Udelar, título Chicago. Sí. Esa foto se la mandé Pettinati, el Petty cuando me entrevistó, no sé cómo salió el tema de los títulos, y me dijo, me tenés que mostrar los títulos. Me desafió frente a su audiencia, que es bastante numerosa. Entonces, al otro día, le mandé a él por Twitter y lo arrobé y le digo, Peti, no me acuerdo qué puse, acá te... Dice, mirá lo que encontré, Peti, y no tuve que pedirle ayuda a Lucía. También sí, una... a Lucía, porque Lucía vio títulos que no existían. Así que no tuve que pedirle ayuda, esos son los títulos que tengo. A mí también una ironía. Aprovecho esta foto con los títulos para preguntarte, ¿qué opinás de los que dicen Ernesto Talvi puede ser un muy buen tecnócrata? No sé qué es un tecnócrata. Alguien que sabe construir mapas, técnica, pero no es que tiene sensibilidad política. Mirá, ese juicio se lo dejo a los ciudadanos. Si soy una persona que se ha preparado para esto, y no se ha preparado solo, porque acá hay una organización formidable. Hay 300 técnicos y profesionales que elaboraron un programa de gobierno ejemplar después de 35.000 horas hombre-mujer de trabajo en 9 meses. Un pequeño país modelo. Es un programa formidable por su capacidad de marcar un destino, pero también por el grado de detalle que tiene para marcar mapas de ruta por 300 personas que no tengo la más vaga idea a quién votan ni a quién votaron, porque a nadie le pedí carnet de militancia y dije... Tú ayúdame a dibujar el futuro,
a mí me interesa tu talento, no tú. Digo, así que tenemos gente de todos los peros y señales. ¿A quién sigue y a quién no el candidato? Estamos en la red Twitter. Vos seguís a La Calle Pou, que también te sigue, seguís a Daniel Martínez, que también te sigue, seguís a Novik, que también te sigue, seguís a Mieres, que también te sigue, y no seguís a Manini, que tampoco te sigue a ti. ¿Esto es una decisión explícita? No, la verdad que te voy a confesar, y esto arrancó desde Brookings, yo no leo Twitter. No lo leo. ¿No me dijiste la red que más usás? No. La uso para postear y para interactuar con las personas que me hacen comentarios a raíz de mis posteos. Okay. Pero yo no me informo por Twitter. Yo me informo de fuentes primarias. Sigo creyendo que el periodismo profesional, en esta era en la que las redes han permitido que todos opinemos y hablemos, y por ende, tú en las redes podés encontrar algo extraordinario, algo totalmente banal, podés encontrar algo que es verdad o algo que es mentira, podés encontrar algo que es real o algo que es un rumor, podés encontrar cualquier cosa. ¿Por qué me atas esto cuando te pregunto por qué no se siguen con Manini? No sé, porque yo hace rato, no sé hace cuánto tiempo, tendría que verlo, le marqué a alguien, te sigo, hace pila, que ya no marco, te sigo, sin querer, márcalo ahí, no tengo ningún problema en seguir a Manini. En Instagram no seguís y ninguno te sigue, ahí no se genera interacción. Igual viste que Instagram también... Ese no lo manejo yo. Y es la red como más de la vida privada. ¿Cómo ahí ha habido una decisión familiar de qué fotos postear, qué no, cuánto involucrar a la familia? Yo trato de que sea lo menos posible porque... Punto, porque yo no tengo por qué endosarle a mi familia una vida pública que elegí yo. Mis hijos quieren mantener su privacidad y yo tengo que respetarla, y mi esposa quiere mantener su privacidad y yo tengo que respetarla. Entonces hago lo mínimo indispensable para que la gente sepa que tiene derechos, y yo soy candidato a la presidencia y le estoy pidiendo el honor de que confíen en mí para representarlo. Bueno, tienen que saber que estoy casado, que tengo dos hijos, que tengo familia, pero yo no tengo por qué invadir, y los ciudadanos lo entienden. Sí, pero también las redes lo entienden los ciudadanos, pero también las redes han traído mucho esto, ¿no? Quieren ver Ernesto Talvis viniendo de hacer deporte. El que quiera exhibir toda la faceta de su vida, que las exhiba. Yo no soy así. Soy una persona que soy bastante pudorosa y cuidadosa con mis aspectos privados. Yo sigo yendo a nadar. Ahora no puedo todos los días, pero hoy voy ahí con mi bolso, me meto en el club, me nado como nadé hasta ahora, siempre. Pero no tengo por qué andar, nunca lo hice, no lo tengo por qué hacer ahora. ¿Por qué tengo que andar diciendo ahora estoy nadando, ahora estoy cenando, ahora me estoy lavando los dientes? No. Aunque te digan que mañana eso puede hacer aumentar la cantidad de... Hay muchas cosas que me dijeron, no le pegues a Sartori que no te va a rendir electoralmente. No hables del campo de la manera que te está jugando, porque hay muy pocos votos en las áreas rurales. No le pegues a Manini porque perdés votos por derecha. Hablando de eso, voy a tu interacción con otros candidatos, que es bastante. Ahí hay justo una foto con Pablo Mieres y con Luis Lacalle Pou. Hablas mucho con ellos, se muestra siempre respeto. Bueno, en esto que hablabas de las campañas sucias, tuiteaste varias cosas de nuestra solidaridad. Luis, vamos a enfrentar entre todos los que estamos en esto de buena fe estas prácticas inescrupulosas que pretenden prostituir lo más sagrado, nuestra democracia. Así es. ¿Te ha pasado de que alguien te diga, mirá, tengo estas estrategias de redes, tengo esta manera de hacer que tus tweets o tus posteos lleguen a 2.000 millones de personas más, así y así? ¿Alguien te lo ofreció como un servicio? Para cuando estás en esto te vienen a ofrecer un montón de servicios. Yo tomé decisiones de que iba a trabajar con gente con la que tuviera conocimiento y confianza y que fuera uruguaya. Punto. Quiero volver un segundo a esto de la economía, porque yo te escucho y no es un tema tan central en tus intereses existenciales, lo económico en el sentido técnico. La economía es una ciencia social, Facundo, y por ende una disciplina humana que tiene como centro y como preocupación el ser humano y el ser humano interactuando en sociedad con sus semejantes. De vuelta te pregunto, ¿por qué tenemos la imagen de que los economistas no están preocupados de eso en general? Porque estamos en muchos casos hablando de
del déficit fiscal, de que esto subió, de que esto bajó, de que el PBI, de que tanto por ciento del PBI. Que las prime, las subprime. Yo no soy ese tipo de economista. Yo soy un economista que se ha formado en una disciplina que es una ciencia social y por ende humana. El día que se pierda ese contacto básico con el ser humano, entonces te perdiste el norte, vos perdiste el norte. ¿Cómo explicás el dolor cuando te toca recorrer las zonas más carenciadas, esa gente que vos decís no tiene la posibilidad de hacer florecer sus capacidades? ¿Cómo vivís con esa angustia que también palpás? De esa manera, con angustia. Con angustia porque lo vivís como una injusticia innecesaria, que hay un montón de gente sufriendo y no tendría por qué estar. Tenés que empatizar con su sufrimiento, sentirlo en carne propia, para tratar de que esas familias tengan otro futuro posible y que no quede sellado el futuro de sus hijos por el barrio en el que nacen, que son nuestros 136 liceos públicos modelo. Acá vos te fijás a ver qué comenta la gente. Tenés en algún momento del día vos lo dedicás a agarrar tu teléfono y ver qué ha dicho la gente sobre ti en las redes. No, en las redes no. Yo ya te digo, Facebook e Instagram no tengo tiempo de manejarlo yo. Lo único es Twitter. Solía mirar con bastante detalle los comentarios para poder interactuar. Hoy tengo mucho menos tiempo y además ha aumentado muchísimo la cantidad de interacciones. Retweets, me gusta y comentarios. ¿Cómo concilias los tiempos? Porque hablamos mucho en los objetos de tus amistades que se mantienen hasta el día de hoy, hablamos mucho de la importancia de la familia, hablamos mucho del tiempo que se necesita para hacer política. ¿Cómo conciliar todos estos tiempos? Es difícil de conciliar. Le sacás muchísimo tiempo a la familia. Tengo un hijo en España ahora, así que con él la interacción es remota. ¿Y están al tanto? Es un hijo que cuando charlaste dice, hoy vi que saliste en las noticias, que dijiste tal cosa, que te contestaron tal otra. Sí, él me manda cosas y me manda sugerencias. Él estudia filosofía, entre ellas filosofía política, le gusta mucho, así que es un severo crítico, como son los hijos habitualmente. Me señala cuando cree que me equivoqué, me da sugerencias. Dame un ejemplo, contame una que te dijo en esto y le pifiaste. Mirá, la que más me sorprendió fue cuando estuve en el programa de Victoria Rodríguez, Esta Boca es Mía. Y él lo vio. Entonces, en un momento dado, el panel me decía, no, porque neoliberal, ¿para acá y para allá? Lo aludieron mil veces. Y yo no contesté. Seguí hablando de lo que tenía. Dije, no, me voy a poner a filosofar sobre neoliberal, los motes que te ponen. La gente es más inteligente y te va a juzgar por lo que te escuche decir, por cómo te ve actuar, que por los motes que te pongo. Entonces, todo el mundo me había dicho que bien que estuviste en no entrar en eso, en fin. Mi hijo me dice, vos, papá, me dice, loco. Porque así no saben a los hijos, ¿no? Viejo. Oh, loco, ¿qué? Dice, te trataron ahí de neoliberal, esto que el otro, güey, no atinaste a decir nada. Nada, dejaste que te llenen la cara a dedo. Digo, pero está bien, pero no quise. No. Me dice, vos sos un liberal progresista desde que yo tengo uso de razón, papá. El liberalismo, ser liberal progresista tiene derecho de ciudad en la filosofía política, no es ningún invento tuyo. Me dice, definite, vos, decí lo que es ser un liberal progresista, decilo. Dije, bueno, decime tú qué es ser un liberal progresista. Me dijo, perfecto, yo te mando por escrito. No, pará, ahora me tenés que decir qué es ser un liberal progresista. Contame ese me escrito. Mira, esto es lo que me dijo. Primero y antes que nada, sos filosóficamente liberal. Crees en las instituciones, en la separación de poderes, crees en el gobierno de la ley como el único antídoto. Y sos progresista porque tú crees que por el solo hecho de que alguien nazca en el territorio de la República tiene un derecho fundamental a una vida digna. Y que es obligación de la colectividad a través del Estado asegurársela. De mi parte, está pronto. ¿Para ti? Más que pronto. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Facundo.